Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubovisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Les saludamos como cada semana, Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre, sea usted bienvenido a nuestra revista Resumen de Fin de Semana, que comenzamos con baloncesto a propósito de tres nuevas contrataciones de este deporte. Tres nuevos talentos del baloncesto de Cuba materializaron esta semana su inserción en ligas del exterior con el propósito de elevar el nivel técnico-táctico y aportar al éxito futuro de las selecciones nacionales. Es una experiencia muy grande porque ahí puedo ampliarme a nivel como persona y como jugador dentro de la cancha. Puedo abrirle las puertas a jugadoras con talento y esto es una forma de hacerlo. Otra experiencia muy importante porque me va a desarrollar más como jugador, voy a tener más oportunidades de seguir desarrollándome y por ahí voy a aportar muchísimo a la selección nacional. Dos jóvenes del conjunto masculino como Neisser Cutín y Marlon Díaz reforzarán la plantilla del Hachal Basketball Club, campeón del torneo federal 2021 y ascendido a la segunda división de la Liga Argentina. Nosotros vamos allá a cumplir con lo que está hecho, lo que nos indicó el entrenador, o sea, vamos a revertir todo lo que han hecho en la primera parte de la temporada y nada, crear buena química dentro del equipo, que el equipo sea una familia y que pueda salir el equipo lo más dentro de los 8 super 8 de la Liga de la segunda división de Argentina. No es lo mismo hice solo que hice con un compañero que viene trabajando desde antes, un capitalino, y por ahí en la selección va a ser bastante bueno, por ahí nos vamos a apoyar ambos. La ala pívot Isabela Jordán retoma las contrataciones de las mujeres en el extranjero y defenderá por un año al elenco de baloncesto de la Federación Portuguesa de Natación. Quiero aportar también al equipo portugués y en lo que se llama adquirir y absorber experiencia para poder aportar también lo que se llama mi país, principalmente aportar a mi país. Y esto es una gran forma de hacerlo. Con la contratación de estas tres figuras, el baloncesto de Cuba elevó a 8 los jugadores presentes en líderes de Argentina, España, Polonia y Portugal. Yo, Denis Mazo Águila, Deportes, Cuba Visión Internacional. De positivo califica el polo acuático de mujeres de Cuba la visita de la selección nacional de Eslovaquia en el arranque de los entrenamientos con vistas al Mundial de Japón 2022. Sobre este y otros temas dialogó el periodista Yodeni Mazó con el entrenador Jorge del Valle. Sin actividad competitiva desde Lima 2019 y lejos de los entrenamientos debido a la COVID-19, el polo acuático de mujeres de Cuba volvió a la piscina con la mente puesta en la clasificación mundialista en el primer reto del actual ciclo internacional. Una renovación muy grande, más del 60% del equipo es nuevo. Es un promedio más o menos de 21, promedio de edad de 21 años. Y hay que trabajar mucho en esa edad, es decir, un equipo joven, donde la parte técnica ha sido de la más afectada, ¿no? La visita por estos días de la Selección Nacional de Eslovaquia brinda a las cubanas la posibilidad de fogueo con vistas a materializar el sueño mundialista en pausa ahora tras la reciente suspensión del torneo panamericano de Brasil. Es un equipo que es octavo en Europa, que no es de los mejores, pero tiene su nivel. Y en Europa cualquier equipo siempre tiene... Y nos da mucha enseñanza y mucha experiencia... nos puede transmitir y a la jugadora y sentirse y ganar en confianza y nosotros saber cómo vamos en la preparación, evaluar la preparación, si vamos por un buen camino o debemos hacer ajustes. Apoyadas en la experiencia de sus jugadoras insertadas en Europa, el polo acuático antillano busca acceder por quinta ocasión a la Ligue del Orbe en la intención de retomar presencia en los principales escenarios competitivos. Mantenerse la hegemonía en el área centroamericana. Creo que ese es fundamental. Después viene, incluso con el problema que ha surgido la pandemia, hay mundial este año, pero hay mundial el año que viene también, porque se unieron, porque se pospuso el mundial de este año, del año pasado. Y es también tratar de clasificar para insertarnos en la élite mundial, que creo que es muy importante.
Y el tercer paso es el Panamericano. Nosotros, el equipo femenino tuvo un resultado Panamericano, fue tercero una vez, y nosotros estamos pretendiendo lograr de nuevo ese lugar, lograr el tercer lugar. En medio de las complejidades ocasionadas por la pandemia, el polo acuático de Cuba da los primeros pasos en el engranaje de sus figuras, camino a refrendar en la piscina su protagonismo de antaño. Yo, Denis Mazo Águila, Deportes, Cuba Visión Internacional. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. Hoy Cuba Visión Deportes, de alguna manera, especialmente dedicado al béisbol cubano, tras el congresillo durante este pasado jueves, las actividades el viernes por el aniversario 60 de la Serie Nacional, pero hay mucho de qué hablar. Renier Batista, porque en el congresillo no solo se habló de la Serie Nacional, trascendieron otros temas de interés. Así que le propongo primero acercarnos a la Serie Nacional, que se ratificó, que es lo oficial, que ha cambiado de alguna manera. Así es, Luján, el saludo para ti, para el resto del colectivo y por supuesto para toda la audiencia que nos ve a través de Cubavisión Internacional. Y es justo comenzar por aquí, ¿qué quedó oficial en cuanto a estructura para la próxima temporada? O sea, 16 equipos, 75 juegos en la etapa clasificatoria, los 8 primeros van a la postemporada, cuartos de final, semifinal y gran final, todos los playoffs de 7 a ganar 4. Y ojo, porque aquí hay un breve cambio. Exactamente, porque los cuartos de final hasta la temporada anterior fueron de 5 a ganar 3. Y se ratifica que no hay refuerzo en ninguna de las etapas. O sea, que los equipos de cada una de las provincias son los que tienen que buscar el campeonato de principio a fin. En cuanto a los juegos, como es habitual, 9 innings, pero se ratifican los partidos a 7 entradas cuando hay doble juego. Y aquí hacemos la aclaración. Si es una doble, o sea, un doble juego donde todos los dos juegos comienzan desde cero, ambos juegos son a 7 innings, pero si hay un juego que quedó pendiente a la jornada anterior, se culmina ese juego, que sería a las 9 entradas como estaba pactado, y el segundo sería entonces a 7 episodios. Los horarios, 1 de la tarde, mientras estemos en el horario habitual, a las 2 cuando llegue el horario de verano. Y aquí se ha dado la posibilidad, o se ha dejado abierto, a que se pueda tener partidos en horario nocturno. Esto, por supuesto, queda en función de los estadios que tengan alumbrado disponible y de la capacidad energética que tenga cada una de las provincias. Pero el hecho nada más de que se dé la posibilidad, yo creo que es algo positivo, al menos en este sentido. Que no hay muchas posibilidades. Realmente el estado de iluminación de los estadios en el país está bastante débil, bastante inactivo en estos momentos. Yo creo que van a ser muy contados los partidos que se puedan jugar en horario nocturno. Yo creo que uno de los cambios importantes, Batista, es que los equipos este año se eliminó. Otra de las cosas que cambian es altas y bajas, que tuvimos varios momentos en la pasada temporada, juego 30, juego 60. Este año los equipos tienen que arrancar con sus 40 peloteros desde el primer día hasta el último día. Y se ratificó que no habrá ni altas ni bajas, incluso pueden ocurrir salidas de peloteros del país de determinado equipo, puede haber lesiones, que no habrá cambios, que hay que resolver con los 40 peloteros. A ver, esto es importante para los equipos porque hay que caminar 40 peloteros toda la temporada. No, a ver, lo que pasa es que hay una realidad en este sentido, y es que hasta la contienda anterior ustedes sabían que se daban, incluso fueron 34 en algún momento, sí. O sea, 34 disponibles y una reserva de 8 jugadores. Ahora son 40 peloteros que todos están disponibles para jugar. Claro, ¿qué sucede? Que si usted tenía 32 y tenía 8 en la reserva, tenía que hacer cambios en determinado momento para bajar y subir. No, ya eso no existe. O sea, si usted está en casa y va a jugar un partido, puede de cualquiera de los 40 jugadores ponerlos a jugar en ese compromiso. Y el límite en cada uno de los juegos sería hasta 25. Y yo creo que esta salvedad se da justamente por esa posibilidad de que serán 40 los disponibles. Pero ojo, sí hay posibilidad de cambios, pero en dos casos muy específicos, que son los que vamos a aclarar ahora. Uno, cuando un jugador está contratado por la Federación Cubana que va a partir al exterior, se le da la posibilidad a la provincia de subir a un jugador fuera de los 40. Fuera de los 40. O sea, un ejemplo clave y claro, Yuribel Gracial con Matanzas. Gracial parte a Japón,
se le va la posibilidad de matanza de que suba uno por Gracial, que sucede también con los jugadores de Pinar del Río, o sea, con el resto de las provincias. Y el otro caso es cuando se llame a algún jugador a alguna preselección nacional. Esto sobre todo yo creo que está dado para los peloteros juveniles. ¿Por qué? Porque el béisbol de primera categoría no tiene planificado nada por ahora, pero sí hay alguna posibilidad con la categoría juvenil. Y entonces, si algún jugador de esto es llamado a la preselección nacional, la provincia igualmente podrá subir a otro jugador. Pero yo creo que tú lo decías claro, o sea, si hay alguna partida de un jugador, una deserción, o sea, un abandono, no podrán jugar, son 40 los que están disponibles para el torneo. Gana importancia verdaderamente todos los nombres que cada equipo ha seleccionado, porque antes ustedes, los directores, pudieran decir 32 y 8 de la reserva, que prácticamente no se tocaban, no jugaban, pero ahora sí. Porque, no, van a jugar todos, porque son disponibles los 40. Porque mira cuántas cosas pueden pasar, contratos de jugadores que van a ocurrir. Hay varios contratos de jugadores que van a ocurrir durante el mes de marzo, quizás. Posible salida de algún pelotero de un equipo, lesionado. Es decir, que esto va a tener. O sea, se te lesiona un pelotero, no puedo subirlo. O sea, tienes que. Es uno menos con el que cuentas. Va a tener mucho movimiento este tema y mucha importancia la nómina esta de 40 peloteros para cada selección, que ahora no se está viendo, pero vamos a ver en el transcurso de la serie cómo esto gana protagonismo. Y conversaba también con Carlos Martín después del congresillo, o sea, tenía una parte con él. Y el tema de los jugadores, que la posibilidad de repatriarse, bueno, me comentaba que en ninguna provincia tenía ningún jugador de esto. O sea, que incluso se le preguntó a algún pelotero y nadie confirmó posibilidad de que en algún momento determinado llegara un jugador. Así que por lo pronto son los 40 que están en cada roster y así se va a jugar la temporada. Esto también tuvo cambios, pero yo te propongo abordar este tema en un segundo momento acá en Coavisión Deportes para señalar el tema del público, que hasta el momento lo que está autorizado es hasta el 50% de la capacidad de cada estadio, de cada provincia, que no todos son iguales en cuanto a capacidad, solo se va a jugar en estadios de cabecera de provincia, precisamente por el tema de la COVID. En determinado momento se pudiera jugar en un estadio municipal y que también va a depender de la situación higiénico-sanitaria de cada provincia. A lo mejor en determinada provincia, en determinado momento dice no hay público en los estadios. Esto incluso puede ocurrir. O en determinado momento se dice 100% del aforo, claro, porque esto depende de la situación del coronavirus. Pero por ahora te digo, juegos de día, 1:00 p.m, por lo general, cuando se ha permitido todo los aficionados en los estadios, nunca se llenan, porque de día realmente es muy difícil que se llenen cada uno de los estadios. Un acto en nuestra conversación, vamos a regresar dentro de unos minutos. Tengo a Fran Reinaldo esperando ya también, es una semana intensa de béisbol acá en nuestro país, y regresamos con más del Congresillo. El béisbol cubano ya está listo para iniciar la Serie Nacional número 61 tras la realización del congresillo técnico y la oficialización de las 16 nóminas participantes. A continuación, declaraciones de Carlos Martí, director campeón con Granma. Campeón tiene que salir a defender de su corona. Eso, indiscutiblemente, el equipo ha tenido una aceptable preparación desde el punto de vista que se ve. Al principio se calculó en el plan de entrenamiento 12 semanas, pero por las situaciones que todo el mundo sabe que hemos tenido, pues 8 semanas se redujo el plan de entrenamiento, pero creo estamos en la sexta. Los muchachos están conscientes de que la situación de ellos es defender el campeonato a toda capa y espada, como decimos en buen cubano. Y yo creo que sí, la gente ha asimilado el entrenamiento, se está trabajando en dos etapas, de 8 de la mañana a 12 y por la tarde de 3 a 6. El entrenamiento ha sido más riguroso porque te dije el atraso que tuvimos. Pero sí, el equipo está en la entera obligación de luchar para defender el campeonato. Y en Coavisión Deportes continuamos hablando de béisbol, semana intensa de esta disciplina en nuestro país. Franjel Reinaldo, a propósito del cierre del segundo curso de perfeccionamiento, diría yo, para los colectivos de dirección de los equipos participantes en la Serie Nacional. Bienvenido, Franjel. Gracias. Bueno, ¿cómo transcurrió este curso que ha terminado este jueves? Sí, en el programa anterior que participamos con ustedes, pues se había anunciado de un segundo curso, que reitero, más que un curso es un seminario. Porque el curso es cuando se establece un programa de contenidos bien definido.
creo que el seminario cumplió su objetivo. No vamos a decir que fue exitoso ni que cumplió las expectativas. Creo que sí cumplió el objetivo por el cual él se había programado. Los temas que se trataron, primero la inauguración del curso que tuvo a cargo del vicepresidente primero del INDE, el compañero Raúl Forné, tuvo el vicepresidente de actividades deportivas, el comisionado nacional de béisbol, que eso le da cierta personalidad al curso, ¿no? Hay un grado de responsabilidad. Y creo que los temas que se trataron son temas que están en relación con lo que va a acontecer en el campeonato nacional. Por ejemplo, el doctor Francisco Montesino habló sobre las medidas biomédico-sanitarias con vista a la serie nacional. ¿Qué fue lo que se puntualizó ahí? Bueno, se va a arrancar con las mismas medidas con que comenzamos o se jugó la temporada anterior. Ya hay una experiencia, hay un conocimiento de todo lo que podemos enfrentar. Ojalá que este brote no pase más allá del mes de febrero, tal vez primeros días de marzo, y que nosotros tomando esas medidas podamos controlarlas. Y que todavía de aquí, que se tuvo su participación al inicio de la serie nacional, pueden surgir nuevas medidas por las cuales se advirtió a cada una dirección de los equipos que teníamos que estar en alerta ante este azote que está presentándose en estos momentos. Hubo una muy buena intervención del compañero Ruden de comunicación, creo que temprano, ¿no? Temprano. Ajá. Que habló acerca de cómo deben ser las relaciones interpersonales entre los atletas de un equipo, cuál debe ser la posición que se debe adoptar ante los medios de comunicación, es decir, cuál debe ser la postura que debe tener el atleta, quiénes son los medios que están autorizados o no a hacer entrevistas durante los juegos, las conferencias de prensa que de posterior a los juegos lo siguen mucho los aficionados. Es decir, tratar de ampliar la cultura, esa cultura general que se necesita para que nuestros atletas y nuestros entrenadores, nuestros directivos cada vez ganen más en profesionalidad. Ese es el objetivo de esta videoconferencia. Se habló también acerca de medidas sanitarias, hablamos también de esta interrelación. El jurídico habló acerca de todas las contrataciones, cuál va a ser la posición que se va a tener en relación a las contrataciones, cuáles son los beneficios que tiene el atleta, hacia dónde se beneficia la Federación Cubana de Béisbol, que dicho sea de paso, creo que para finales de este mes ya el béisbol cubano tendrá a su nuevo presidente. Es decir, toda esta relación que hay atleta-federación, y que quede claro ya por siempre que al atleta no se le afecta nada en relación a las contrataciones. Y para terminar, bueno, pues se celebró el congresillo técnico. Si los temas que estaban planificados para el seminario se cumplieron con objetivos bien definidos. Nosotros hablamos de dirección de equipo, hicimos un intercambio con todo, es decir, se daba la tarea al manager que le tocaba, era como un examen estatal. El manager escogía la jugada, la tenía que desarrollar. Ahí se hacía un debate entre todos los miembros de la dirección, es decir, para buscar criterios unificados. Eso gustó mucho, es decir, ese sistema de debate que se empleó gustó mucho y creo que ayudó, contribuyó mucho a la unificación de criterios y a elevar la cultura de nuestros directores. Y al final, bueno, pues como estaba previsto, se celebró el congresillo técnico, donde se habló, por supuesto, de los reglamentos, es decir, las reglas especiales, del código de ética, del calendario de competencia, todas las cosas que se han estado divulgando por los distintos medios. Por lo tanto, creo que el seminario cumplió el objetivo que se había programado, creo que este año más exitoso que en otros años, se cumplió con el congresillo técnico y ahora estamos en la espera de todas las actividades que se van a desarrollar con vista al 60 aniversario de la inauguración de nuestra serie nacional y por supuesto la gala y el 23 la inauguración de nuestro campeonato nacional. Muchísimas gracias, Franje, por estas consideraciones que hemos seguido al detalle, tanto en diciembre como en enero, bueno, los dos cursos o seminarios de superación para los colectivos de dirección de los equipos en la serie nacional. Gracias. No, gracias a ti. También dejó sus impresiones en exclusiva a Cuba Visión Deportes, Ariel Sánchez, director de Santi Espíritus. El periodista Yodenis Mazó nos acerca los detalles. Pese a algunas bajas significativas del equipo,
a pesar de todo eso, yo tengo un perfecto equipo, un excelente equipo. La combinación esta de la experiencia, de jugadores con mucha experiencia y jugadores de jóvenes con mucho deseo de hacer las cosas y de hacerlas bien, ya tuvieron probado en la sub-23 que tuvimos también al frente de ellos. Creo que es un equipo competitivo y con mucho deseo de triunfar y de hacer grandes cosas. ¿Cómo ha sido la preparación en medio de toda esta situación de la COVID, los topes? ¿Cómo ha visto el equipo y cuáles son las fortalezas? Bueno, creo que en medio de toda esta COVID es muy difícil realizar la cantidad de topes que uno quiere, los entrenamientos como uno los quiere, teniendo en cuenta todas las regulaciones que tenemos, pero bueno, se ha hecho una excelente preparación y creo que el equipo, la fortaleza del equipo creo que es la unidad y la cohesión y esa mezcla de juventud y experiencia que ha combinado muy bien, la comunicación que tenemos entre atletas y entrenadores y una linda química que surge en el equipo, que ha surgido en el equipo y que está cursando por ello, que en realidad es la que nos da muestra de que podemos lograr grandes cosas en esta serie nacional. La polémica en el centro de la atención. Cada out, cada inning, cada partido, todos los detalles de una temporada bajo la lupa de rigurosos analistas cada martes. Ya está en juego, Hola Vida. Seguimos hablando de béisbol en Cuba Visión Internacional a propósito del congresillo técnico de la temporada cubana, que ya decía, no solo se habló de la temporada cubana, y ya vamos a ejemplificar sobre este tema un poquito más adelante, porque quiero comenzar con los internacionales, que fue un tema que dejamos pendiente, que también ha tenido cambios notables para esta temporada. ¿Cuáles son? A ver, en el caso de los peloteros, o sea, cuando usted llama internacional, estamos hablando de los jugadores no contratados por la Federación. Exactamente, dígase, por ejemplo, Yadier Drey. En el caso de Drake, vamos a tomarlo como ejemplo, que no es simplemente para explicarlo. Tiene que venir y jugar, o sea, ya está en el equipo. El primer paso era que tenía que estar en el roster de los 40 de cada uno de los territorios. Esto es un cambio. Eso es un cambio. O sea, antes podía incorporarse claro. En el juego 30, en el juego 60 o en el 74, recordará usted. Y esto es importante, Batista, remarcarlo. Jugador internacional que no aparece en la nómina de 40 jugadores, ya no puede insertarse. O no apareció en la nómina de 40 jugadores, no puede participar en la serie nacional. Es decir, no puede llegar. No, es que no hay altas y bajas. Claro, es lo que acabamos de explicar previamente. No puede llegar. Es que nombre decir, yo quiero jugar para los playoffs. No, eso no va a ocurrir. Tiene que jugar, o sea, primer paso, tiene que estar en el roster de 40. Ajá. Número dos, tiene que llegar antes del juego 60. Correcto. Y número tres, si es bateador, tiene que tener al menos 40 turnos al bate. Esto es nuevo también. Nuevo, y si es lanzador, tiene que tener al menos 20 entradas lanzadas. Y esto es nuevo también. O sea, estos son los requisitos para los jugadores que no están contratados por la federación y que van a llegar en la medida que avanza el torneo. Pero desde ya tienen que estar inscritos. Así que por aquí, estos son algunos de los cambios que tiene la temporada. Hablamos ahorita de la llegada de los espectadores a los estadios. Se habló también de cómo va a ser la contribución monetaria del público a los estadios. Ajá, que no es como se había hablado hasta ahora en la prensa. No es 5 pesos por cada uno de los estadios, no. Depende de la provincia y lo que quiera implementar la provincia. Ahora, yo creo que aquí hay que tener mucho sentido común y sobre todo ver qué va a garantizar el estadio para que sea realmente un espectáculo. Ahí entra a las MIPIMES. Exactamente, porque si usted va a una instalación y lo único que está ofreciendo es el juego de pelota, no puedes cobrar igual que si tú vas a una instalación claro. Y te ofrece una amplia gastronomía, si está ofreciendo un gran espectáculo deportivo. O sea, yo creo que en esto hay que ganar y yo creo que es una presión incluso para que no sea solamente el juego de pelota, sino que se pueda realmente tener un espectáculo en cada uno de los estadios. Hay dos temas importantes, por ejemplo, relacionado con la Team Make, se dice que no patrocina la serie nacional. Ese es un elemento clave. A ver, ¿por qué? Porque el uniforme para la próxima temporada... El equipo Cuba sí. Los uniformes para la próxima serie nacional son Team Made, sí, es real, pero no es por patrocinio, es porque la Federación Cubana, o sea, los adquirió. Se compró este tipo de uniforme. ¿Qué se quiere ahora con la visita de Ricardo Fracari? Justamente que la Team Made comience a patrocinar justamente la serie nacional. Entre otros temas, que son muchos temas de Fracari, pero bueno, con el tema uniforme directamente es esto, o sea que se compraron los uniformes. Se espera que a partir de la próxima temporada sea patrocinio, que cambie el concepto, porque el patrocinio, bueno, claro. Es totalmente cronómetros. Diferente. Los cronómetros están ya listos para usarse y los tiempos se van a tomar muy rigurosamente. Porque va a ser visible. Exactamente, que se va a estar viendo, como tú comentabas. No era antes igual que el cronómetro del árbitro, no, ahora sí. 20 segundos entre lanzamiento.
en el caso de cuando un director va a visitar al lanzador, son 30 segundos para la visita y un minuto con 30 segundos, o sea, 90 segundos en total, para dos opciones. Una, cuando hay cambio de lanzador, que usted sabe que tiene que calentar, y la otra, en los intermedios de los episodios. Bueno, mencionamos algunos otros temas de interés. Por ejemplo, se ratificó que hay Serie Nacional Sub-23 en el mes de julio. Importante. Después de terminada la Serie Nacional. Importantísimo, porque mira, Luján, se está comenzando a hablar de la posibilidad de una serie élite cuando termine en octubre. Me parece muy bien la serie élite, a mí me parece muy bien. Lo que no me parece bien hoy por hoy es la manera en que se está planteando en hacer esta serie. Es una propuesta, no está aprobada. Yo espero que esa propuesta no se haga. O sea, serían no, seis equipos. La propuesta se hizo, lo que sea que no se apruebe. O sea, que no se apruebe, exactamente. Un equipo sub-23. El equipo Cuba sub-23. Un equipo sub-23. Ajá. El campeón y otras cuatro selecciones. El campeón con refuerzos. Exactamente. De mire, todo el país. La historia dice que eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque incluso yo, con el tema de las series selectivas, o sea, las series especiales aquellas que se hicieron, que fueron cinco solamente, las dos últimas versiones, en una incluyeron al campeón nacional y en la última, en la quinta, estaban Industriales y Santiago de Cuba más Occidente, Centro y Oriente. Y al final eso no funcionó. ¿Por qué? Porque aquí, para que funcione la cosa, tiene que existir sentido de pertenencia. Y para que exista sentido de pertenencia, tiene que ser el traje de la provincia, al menos desde mi óptica. El desarrollo de los peloteros sub-23, lo que hay que potenciar es justamente la serie sub-23, que tenga más partidos, que sea así, porque hasta la última que se hizo, no solamente 36 juegos en la etapa clasificatoria. Ahí es donde hay que mirar. Ahí, si quieres desarrollar, es justamente la serie sub-23. Porque lo otro, esta serie élite sería para peloteros de buenos rendimientos. ¿Y quiénes son los que mejor rendimiento tienen? Peloteros de más de 30 años, o sea que ya aquí no hay desarrollo. Desarrollo, mirar la serie sub-23, que aquí es donde tiene que estar la potencialidad. De todas formas, se dieron algunos adelantos de una propuesta que no está aprobada, incluso no hay ni nombres de equipo. Un poquito más adelante quizás pudiéramos tener una mayor información en este sentido. Y dos temas que creo que son importantes. En el caso de los protocolos de salud, los equipos hasta con tres jugadores positivos podrán continuar durante el calendario regular, por decirlo de alguna manera. Estos tres jugadores salen, quedan aislados y el equipo continúa desempeñándose como quiera, que hay 40 jugadores. En el caso de que existan más de tres jugadores con casos de coronavirus, bueno, ahí sí entonces se detiene ese equipo de la accionera en la Serie Nacional y se aplican los protocolos de salud que conocemos hasta ahora, pruebas a todo el equipo, aislamiento, etcétera. Y lo segundo es que entre el 25 y el 30 de este mes se va a conocer el presidente de la Federación Cubana de Béisbol en ocasión de la asamblea, ¿no?, de la Federación Cubana de la Disciplina, y será elegido el nuevo presidente. Yo espero que sea. Esto es algo fundamental para la pelota cubana, porque el comisionado trabaja en lo que tiene que ver con toda la estructura dentro del país. Adentro del país. Pero la visión internacional es justamente el presidente. Y yo creo que eso se necesita hoy por hoy para que siga caminando el béisbol cubano. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tratado de tocar prácticamente todos los puntos, incluso algunos de polémica, que será en otro momento, pero bueno, lo dejamos ahí. Al menos informativamente. Sí, al menos para que se conozca dentro y fuera de Cuba a través de nuestro espacio, todo lo que se habló en este congresillo que dio fue bastante amplio y bastante informativo. Gracias, Batista, buen fin de semana. Igualmente para usted. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios 12 de la madrugada, 10 y media de la mañana, 2 y 30 y 6 y media de la tarde, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.